Bueno, sí, la verdad que estuvo muy interesante por dos lados. Primero, la vinculación profesional acá con la gente de la facultad, la verdad que siempre es un punto a destacar. Pedro, Santiago, digo, todo el equipo, ya venimos hace mucho tiempo trabajando, ensayos y vinculándonos en conocimiento, generando en definitiva herramientas de manejo y estrategias que después le van a servir a los usuarios de esta tecnología. Así que en eso creo que entre lo público y lo privado vamos trabajando muy bien. Y también que esto le sirva a los estudiantes, que había gente del sector, bueno, que sirva para todos conocernos y que sirva a intercambiar opiniones, comentarios, experiencias y sobre todo también pensar en lo que se viene en estas tecnologías. Sí, la tecnología viene avanzando, digamos, a paso agigantado, casi en todas estas áreas. La gente, digamos, ¿cómo la va adoptando? ¿Resistencia? ¿Se prende? El productor argentino creo que es famoso por su capacidad de innovar, creo que un poco la necesidad y otro poco el gusto hace que estas herramientas peguen bien y peguen enseguida. Hoy tenemos renovaciones generacionales también en el campo, tenemos inclusive, y es sorprendente, encontrar gente mayor que a lo mejor le cuesta usar el teléfono celular, pero con estas tecnologías enseguida le ve la razón porque hay motivos desde ya económicos, pero también agronómicos y cada vez más ecológicos acercarse a estas tecnologías. Cada vez más el campo está observado qué hace y cómo lo hace. Bueno, poder tener Sí. herramientas que permitan liberar solo la cantidad de agroquímicos porque realmente hace falta, creo que es beneficio para todos lados y para todo el sector. Sí. Hoy la cadena de producción, digamos, se está integrando permanentemente, con lo cual hay que estar atento a todas las áreas. Totalmente. Y el productor, hoy el productor que es rentable es el que puede sostener y resistir todos los embates de la economía, del clima, y la única manera de ser rentable, el único resorte que tiene el productor para mover su rentabilidad es cuidar los costos y las herramientas que le permiten hacer lo que hacía antes, mejor y con mucho menos costo, van a estar siempre a disposición del Sí. productor y en eso creo que de vuelta el productor argentino ve exactamente dónde está el norte. Sí. Contame qué es lo que vimos hoy en la jornada, qué es lo que presentaron como empresa. Hoy nosotros contamos un poco sobre WIDI Cuadro, que es, digamos, en cuanto a nuestra línea de aplicación, la novedad. WIDI ya viene desde hace algún tiempo con un cambio de línea, con una propuesta de valor muy concentrada en sacar la pulverización dirigida solo del barbecho, sino que empieza a ser un producto que ayuda al productor en todas las aplicaciones que hace durante el año. Barbecho, el verde sobre verde, cuando ya tiene cultivo, pero también para insecticida, fungicida, entonces pensar en complementar toda la línea de WID con un equipo que sea realmente de todo el año, con las características que ya conocemos, que es poder detectar malezas chicas, poder aplicar con el PWM el volumen justo, digamos, poder darte una aplicación que te sirva siempre. ¿Cómo cierran el año? Ha sido un año complejo, ahora se está un poquito, digamos, liberando las actividades, se empieza a andar, pero bueno, en lo particular, ¿ustedes qué balance hacen? Es un año desde ya de mucho trabajo, por suerte, y en eso creo que todos el equipo que forma la empresa, creo que valoramos que se haya podido sostener un nivel de actividad muy bueno durante todo el año. De hecho, hemos seguido incorporando gente en plena pandemia, lo cual habla muy bien del sector, porque realmente hubo movimiento, pero también de la empresa por seguir apostando a crecer. Realmente fue un año de vuelta de mucho trabajo, donde hubo ventas. Quizás no fuera un año récord, pero donde las ventas acompañaron, donde el mercado acompañó, donde los negocios se pudieron hacer dentro de todo con normalidad, digo, por cuestiones comerciales de los equipos y también por repuestos. Tocamos madera, pero la situación, y que acá es materia de charla permanente con las cubiertas, con los repuestos de la máquina, por lo menos por ahora seguimos pudiendo contrarrestar esos embates. Así que por suerte cerramos un buen año, esperamos que el 2022 sea siga esta tendencia.